Poco a poco el país va conociendo quiénes conformarán el gabinete del presidente electo Gustavo Petro. Y la mujer. Cuatro mujeres llegan a dirigir importantes ministerios. Se trata de Carolina Corcho, nueva ministra de Salud, quien es médica psiquiatra y cuenta con una maestría en ciencias de estudios políticos y también fue directiva de la Federación Médica Colombiana. Cecilia López es economista de la Universidad de los Andes y repite en el Ministerio de Agricultura, cartera en la que fue ministra durante el gobierno de Ernesto Samper. Susana Muhammad estará en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue secretaria de Ambiente de Bogotá y es politóloga. En el Ministerio de Cultura estará Patricia Ariza, quien estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y fundó en la década de los 60 en Bogotá la Casa de la Cultura, actual Teatro La Candelaria. Los primeros que fueron confirmados fueron el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Hacienda José Antonio Campo. ¡Oh! Uno de estos nombramientos han generado revuelo en las redes sociales, donde aseguran que personajes como la periodista Mabel Lara y el exgobernador de Nariño Camilo Romero no han sido tenidos en cuenta por el nuevo gobierno. Nosotros Gustavo, como uno más, su jefe de debate en campaña Alfonso Prada y el exsenador Luis Fernando Velasco siguen sonando para ocupar los cargos más importantes del gobierno nacional. Como pocas veces puede hacer un cambio